Uniformados de la policía capturaron a un hombre de 38 años de edad en el municipio de Puerto Boyacá por el delito de receptación. Según reporte policial, el hombre fue sorprendido por las autoridades cuando se encontraba al interior de una vivienda con dos computadores y una impresora que habían sido reportados como hurtados el día anterior. En el municipio de Puerto Boyacá, en trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía Nacional y una buena utilización de las redes de participación cívica, se logra la captura de una persona señalada por el delito de hurto. Al parecer, habría utilizado su investidura como guardia de seguridad para hurtar dos computadores portátiles de la biblioteca municipal. Al parecer, el hombre habría drogado a su compañero de trabajo para poder cometer el hurto. Es materia de investigación también que al parecer se habría utilizado escopolamina con su compañero de trabajo para perpetrar dicho hecho punible. El sujeto y el elemento material probatorio es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación en este momento. Autoridades le dieron a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por el delito y fue dejado a disposición de las autoridades competentes.